Never really know just what you want. With I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. La región. La intención es poner a su disposición las carreras que tenemos, que son 5. Así es. Ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en mecatrónica, ingeniería en industrias alimentarias, licenciatura en administración y contador público. Además, tenemos una maestría, la maestría en ingeniería administrativa. Es muy interesante y sobre todo, pues bueno, este convenio que ya vamos a ver que se va a realizar, pues bueno, es sobre todo para los trabajadores, los empleos que quieran iniciar una carrera o quieran hacer doble carrera, pues bueno, las puertas están abiertas y sobre todo, pues bueno, gracias al doctor Salazar que hace la invitación para todos los empleados de la presidencia municipal, pues bueno, se unan a la familia Potros y sobre todo no solo ellos, para los estudiantes, los jóvenes también, para que nos puedas dar más información acerca de sus redes sociales, números telefónicos. Claro que sí. Instituto Tecnológico Superior de Jerez, así nos encuentran en Facebook, Instagram, en nuestra página web es techjerez.edu.mx. Nuestro teléfono es 494-512-26. Los estamos esperando, sean parte de la familia Potros. Muchísimas gracias, pues bueno, vamos a iniciar con esta firma de convenios y sobre todo, pues bueno, con la información que se va a hacer útil y necesaria para todos los que quieran ingresar a esta familia Potros. Muchísimas gracias, subdirectora, y pues bueno, así comenzamos. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego, buen día. En esas situaciones, o sea, en personas, estudiantes, lo primero que necesitamos es que estén interesados. Ahorita les vamos a platicar el buffet de opciones que están. Y así como cuando uno va al buffet, lo que se necesita es pues, levantarse, ver, elegir. Y vamos a hacer un tipo de analogía con el buffet. En lugar de platicarles las 5 carreras aunque, y el posgrado, aunque lo hagamos muy cortito de 10 minutos, nos vamos a llevar una hora. Entonces, como sabemos que ustedes están trabajando, tienen sus responsabilidades, lo queremos hacer un poco más efectivo. Les vamos a pedir, primero, que nos apoyen con su registro. Van a estar afuera las mesas de cada una de las carreras que se ofrecen, contador público, administración, ingeniería en mecatrónica, ingeniería en industria alimentaria y ingeniería en sistemas computacionales y la maestría en ingeniería administrativa.
Entonces, que ustedes se registren, que ustedes nos dejen sus datos, no quiere decir que aún lo van a hacer, o sea, eso es oficialmente hasta que hacen el proceso de inscripción. Pero la idea de tener ese registro es para contactarlos, para enviarles información, algo que se está trabajando, ya ha venido trabajando en tecnológico, son cursos de capacitación. Les puedo comentar que esos cursos, la misma ciudadanía se ha acercado con docentes o a través de los alumnos, y algunos, por ejemplo, han surgido desde la pregunta, oye, ¿y por qué tengo que pagar impuestos? ¿Para qué sirven? Entonces, los docentes en compañía de los alumnos arman un esquema, una charla, en donde socializan eso. Es que mira, sí, a ti te van a pedir registrarte en el SAT, va a operar así, hay que hacer esto, etc. Es decir, nos interesa como instituto, el instituto somos todos, que vincularnos con la sociedad a atender. Entonces, esos tipo de cursos, capacitaciones, talleres que ya se tienen armados, que están, que se han ofrecido también, se los vamos a hacer llegar por si en su trabajo sirven, lo tengan una opción. Dentro de la formación hay una etapa en donde se tienen que hacer residencias, trabajos para titulación y etc. Entonces, ahí la idea, la sugerencia, ustedes pueden elegir, pero la idea, la sugerencia es, bueno, yo quiero continuar mi carrera, yo quiero sacar una carrera, estoy trabajando, y en mi área de trabajo voy por aquí. Pues a lo mejor la carrera que elegí es porque me va a ayudar a mejorar aquí en el trabajo donde ya estoy. Entonces, todas las cosas, proyectos que tenga que ir desarrollando, pues ya voy a tener aquí el insumo, es decir, de lo que ya tengo, en lo que estoy trabajando, lo puedo correlacionar con lo que estoy viendo con las materias, de ahí estoy sacando la información, hago mis prácticas, etc., relacionados a lo que ya tengo el trabajo, ayudo al municipio, me ayudo yo y se facilitan las cosas. Entonces, esa es una sugerencia, un esquema nada más para que lo vean. Le voy a pedir al compañero Reinaldo si nos apoya con una breve descripción del programa de educación, que sería los sábados. Después les presento a los jefes de división de manera ejecutiva, y de nuevo la idea es que, de acuerdo a la que ustedes les interese, se acerquen a la mesa. Traemos algunos técnicos, están algunas cosas, ejemplos de lo que se puede hacer en esa carrera. Incluso si, como dije al inicio, ustedes son padres, hermanos, familiares de algún estudiante que pueda darse la oportunidad de estudiar de tiempo completo en el tecnológico, le vamos a ofrecer opciones de movilidad, de actividades deportivas, culturales, es decir, idiomas, que tenga un abanico de posibilidades para que esté trabajando, haciendo otras cosas. Y algunas de esas son abiertas a todo el público, pero no necesariamente, por ejemplo, como cuestiones de movilidad, serían operativas en un esquema como este. Pero al final, de nuevo, la idea es que, si no necesariamente es de interés de ustedes, pues sí nos apoyen a decirle a sus familiares, a sus conocidos, oye, pues, ¿por qué no vas y preguntas? O sea, ¿por qué no vas y lo haces? Ok, entonces, Reinaldo. Gracias, doctor. Buenos días. Agradezco a las autoridades este espacio para poder compartirles las carreras que el Tecnológico Superior de Jerez quiere invitarles a que estudien con nosotros. Me da gusto encontrarme también con algunos egresados de las diferentes carreras que ya han estudiado con nosotros y ya laboran en la presidencia municipal. Saludos a todos. Buenos días. Bueno, primeramente, la oferta educativa de las diferentes carreras, como ya las han mencionado,
se los voy a repetir, son Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contador Público y también la Maestría de Ingeniería Administrativa. Es la oferta educativa que tenemos para ustedes. Queremos invitarlos a que estudien una carrera, a que estudien una segunda carrera o inclusive estudien un posgrado. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar un sistema semiescolarizado? Bueno, son varios beneficios, entre ellos la flexibilidad. Flexibilidad primeramente para que ustedes sigan laborando y puedan estudiar los sábados a través de un sistema presencial en el cual ustedes los sábados acuden al tecnológico en un horario de 8 a 3 de la tarde y posteriormente entre semana ustedes siguen en comunicación con sus docentes a través de una plataforma la cual les permite subir tareas, subir trabajos. El maestro les da retroalimentación de cada uno de ellos y así poder continuar durante los 5 años que es la carrera para que el nivel de conocimientos sea el máximo. Así como también accesibilidad económica, bueno, ahorita a través del convenio acaban de comentar que será un costo cero para ustedes, muy bien. Mejora sus habilidades para cada una de las actividades que tienen que realizar en su trabajo. Y como decía ahorita el doctor Milton, al momento de que ustedes hagan sus servicios sociales, sus residencias, pueden ustedes profesionalizar sus actividades, realizarlas de mejor manera con cada una de las competencias que van adquiriendo en cada una de las materias, dependiendo del perfil de cada una de sus carreras. Así como también mejora la oportunidad de cambiar su estilo de vida con un sueldo mejor, ya contratados con una licenciatura, con una ingeniería, y puedan ustedes percibir mayores recursos económicos. Bueno, el sistema semiescolarizado es a través de semestres, cada semestre son 2 módulos, y en cada módulo ustedes llevan 3 materias, cada sábado ustedes llevan 3 materias, cada materia son 2 horas, y posteriormente a partir del tercer módulo llevan también lo que es el inglés. El inglés requisito para poder titularse. Los requisitos para que ustedes puedan ingresar al tecnológico son su certificado de bachillerato, su CURP, su acta de nacimiento, unas fotografías y llenar unos requisitos que el Departamento de Servicios Escolares les debe de llenar para que ustedes tengan un seguro. Hay un seguro que TEC Nacional les da un seguro de vida, y así como también el seguro que, bueno, de seguros, perdón, ustedes ya tienen un seguro social, etcétera, si no, la escuela también les brinda la oportunidad de tener seguro. El proceso para que ustedes puedan estar con nosotros es solicitar una ficha. La ficha a partir de hoy ya está disponible, acercarse con cada uno de los jefes de división para registrarlos y poder aperturar un grupo. Un grupo se apertura con un grupo mínimo de 20 personas, por eso es importante que ahorita al final se acerquen las personas que están interesadas con cada uno de nuestros jefes de división para que los pueda registrar. Un grupo mínimo de 20 personas. Posteriormente hacer un examen de admisión, un pequeño curso propedéutico y comenzar las clases. Más o menos se va a aperturar grupos, vamos a comenzar clases promedio el 29 de enero, para que vayamos preparando por ahí los útiles que se requieren. Eso sería. Gracias. Sí, de nuevo, reiterarles, la idea de que ahorita se registren es un preregistro simplemente para después nosotros poderlos contactar, ampliarles la información si se necesita, recordarles fechas. El proceso oficial es hasta que se entregan documentos, básicamente que se registran, que se les entrega la credencial de estudiantes. Siéntanse en la libertad de anotar a algún, iba a decir familiar, pero ahí no estaríamos el permiso, pero a sus hijos, si creen que les pudiera interesar, se pueden llevar para ellos también más de un tríptico de los que están, pueden preguntar en más de una. Y de nuevo, esta es una oportunidad para ustedes y para nosotros también un reto.
No sé si, si quieren subir los asientos desde abajo, me bajo yo mejor. Entonces, empiezo de este lado. La maestra Zaida es la jefe de división de Ingeniería en Sistemas. La maestra Mónica es la jefa de división de Contador Público. Pepe es el jefe de división de Ingeniería en Mecatrónica. La maestra Ayala es la subdirectora académica del instituto. El maestro Lionel es el jefe de división de la carrera de administración. Héctor es el encargado del posgrado. Y el maestro Jauregui es el jefe de división de industrias alimentarias. Entonces, ellos con algunos otros chicos que nos van a estar apoyando, hicimos la invitación porque también nos interesa que ustedes puedan platicar con los usuarios reales, pero de nuevo la realidad es que pues, ellos trabajan y no necesariamente nos podían esperar estar. Esperemos que aún puedan estar ahí, pero la idea de nosotros es que también ustedes puedan hablar con los estudiantes que ahorita lo están cursando para que les pregunten algunas dudas que tengan. Son bienvenidas con nosotros, pero además están ellos. Entonces, la idea es, les digo ahorita, cada uno de nosotros vamos a estar ahí en las mesas siéndose con la libertad de acercarse a la que quieran, a los compañeros trabajadores del municipio que no pudieron estar el día de hoy, por favor, siéntanse en la libertad de compartir la información. Parte de la intención del convenio es que el municipio tenga conocimiento, tiene la voluntad. El doctor se acercó con nosotros a quería abrir opciones para los trabajadores del municipio y entonces eso está abierto para todos. Si no tienen alguna otra pregunta, duda, entonces nos trasladamos acá afuera y los esperamos en la que sea de selección. De nuevo, este es el buffet de opciones y así como en el buffet pues, a ver por qué veo y de cuál me sirvo doble. Ese es el reto para nosotros porque se sirvan de todas. Muchas gracias. Oigan, pues qué interesante está esta invitación aquí en el Instituto Superior de Jerez. Pues bueno, nosotros vamos a darles un poquito más de información acerca de lo que se trata todo esto para que no solo los trabajadores puedan seguir superándose, podamos nosotros seguir teniendo, ya dijeron aquí, una carrera si ya no la tenemos, o doble carrera si ya es que la tienen, o también una maestría. Pues bueno, en conexión a esto, pues bueno, se agradece a la invitación, sobre todo a todos los empleados de Presidencia Municipal también que estén interesados, así es de que vamos a darles a conocer todas las carreras que están aquí, que están ejerciendo en el Instituto Superior de Jerez.